Buenas noches, damas y caballeros. Es un placer saludarles y poder dar comienzo con este ciclo Fernando Argenta de clásicos populares. Hoy en Valladolid es la tormenta perfecta, no porque de repente haya llegado el otoño a nuestra ciudad de sopetón, como suele Valladolid representarnos, sino porque hoy es de las pocas veces que yo recuerdo en mi vida que absolutamente todos los espacios de la ciudad, incluyendo cuatro iglesias, la catedral y también Tordesillas, tienen conciertos o espectáculos. Y además espectáculos deportivos, aunque se hayan suspendido. Y sin embargo, hemos logrado reunir en un concierto de cámara más de 2 centenares de personas, lo cual, desde luego, me enorgullece y agradezco mucho. Me enorgullece sobre todo saber que tenemos mucha gente de menos de 30 años, incluso en algunos casos de menos de 20 años, acompañándonos, porque de alguna manera sabemos todos los que nos gusta la música que ese es el futuro, porque si no, a lo mejor en unas pocas décadas nos podíamos quedar sin público y eso no puede ser. Tenemos que luchar y continuar con la estela de lo que Fernando Argenta precisamente nos impulsó, nos enseñó y nos transmitió a muchas generaciones de este país, entre otras, desde luego, la que yo represento también en este escenario. Y por eso es un placer para mí enorme que hoy nos pueda acompañar en este teatro la mujer, la viuda, Toñi Robles, de Argenta, y su hijo, Ataulfo Argenta, para en ellos mismos poder agradecer lo que Fernando fue. Dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo creo que es al lado, en este caso, de un gran hombre hay una gran mujer. Por favor, un fuerte aplauso para Toñi y para Ataulfo. Os queremos hacer entrega de un pequeño obsequio, un pequeño detalle. ¿Eh? Las flores para Toñi. Y de Bodegas Liberalia, uno de nuestros patrocinadores, unas botellas de vino para Ataulfo, que además de ser hijo de Fernando, es nieto del gran Ataulfo Argenta, que también recordamos con cariño. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos y nada, esperamos que os guste. Muchas gracias. Bueno, vamos a esperar un poco, por favor, a que se incorporen al palco, si os parece. Vamos a esperar un par de minutos y comenzamos con este maravilloso concierto de Shostakovich. Bueno, antes que nada, para hacer tiempo, os voy a contar una anécdota de... aquí tenéis a Elena al violonchelo y Paula al piano. Pues bien, debéis saber, que lo estábamos comentando antes de empezar este concierto y Elena se reía porque pensaba que era de la época de Vivaldi, pero debéis saber que a finales del siglo XIX el hecho de que una mujer se colocase un violonchelo entre las piernas en la época victoriana era considerado como diciendo una mujer con una cosa entre las piernas. O sea, era considerado bastante machista para la época. Con lo cual, lo estábamos comentando y riendo, pues decía, yo creía que era de la época de Vivaldi. Pues no, es de la época de la Inglaterra victoriana, de cuando la reina Victoria y el puritanismo propio de finales del siglo XIX pues empezaron a colocarse por primera de las mujeres en la orquesta sinfónica los violonchelos entre las piernas. Y como podéis ver, pues ella está bastante cómoda con el violonchelo, sin ver que sea nada erótico, ¿verdad? Espero, no sé. Simplemente sale música, no hay nada erótico por tener nada entre las piernas. La música a lo largo de la historia ha sido muy machista, de hecho, en la época del Renacimiento hay un instrumento que se llama el virginal, que era un instrumento típicamente de aquella época y que se llama virginal precisamente porque lo tocaban las mujeres vírgenes. No lo podía tocar otra persona excepto ellas. O sea, que para que veáis que existía bastante machismo en la música. Contada esta anécdota, voy a esperar a ver si ya están colocados en sus palcos tanto Toñi como Ernesto como Ataulfo. No veo nada, o sea que ya me podéis decir si estáis colocados. Sí. Están colocados, pues bien. Bueno, me gustaría antes de comenzar, bueno, soy Roberto Santamaría, periodista de Radio Televisión Española en Castilla y León. Luego os contaré cuál ha sido, para sorpresa de la mujer de Fernando, cuál ha sido mi relación con Fernando Argenta, que nadie la conoce, pero para mí en mi vida ha sido muy importante y por eso me presté a venir y presentar este acto. Bien, a mí me gustaría preguntaros a todos los que estáis aquí, ¿cuántos habéis visto la película Qué bello es vivir? Me gustaría que levantaseis la mano. Bueno, muchos, de lo cual me alegra. De lo cual me alegra. Diréis, bueno, ¿y por qué nos vine a hablar de una película? Pues os lo voy a explicar.
La película Qué bello es vivir, como sabéis, fue dirigida por Frank Capra en 1946. Está dirigida, como digo, por Frank Capra y protagonizada por James Stewart y Donna Reed. Bien, es una película maravillosa. Yo creo que es una de las mejores películas de la historia del cine. Para mí es mi preferida. Hay un momento en esa película, al final, cuando sabéis que James Stewart le muestra al ángel qué es lo que hubiese sido la vida si él no hubiese sido persona, si él no hubiese vivido, cuando se intenta suicidar, se da cuenta de que los pequeños detalles en la vida son tremendamente importantes. Y ahí es a donde vamos. Es decir, cómo influye una persona en la vida de otra. Por ejemplo, Ernesto, que lo habéis visto aquí, que es un magnífico director de orquesta. Ernesto decide ser, que me lo contaba el otro día, director de orquesta porque en un programa de los que dirigía Fernando Argenta de Televisión Española que se llamaba El Conciertazo, que hizo desde 2000 a 2008, pues bien, Ernesto va a ese concierto, ve a Fernando Argenta que le emociona con la música y decide ser ese día director de orquesta. Nada más y nada menos, director de orquesta. Pues bien, pues yo cuando tenía 13 años, un día, además no se me olvidará en la vida, con 13 años, en un jardín de Miranda de Ebro, porque allí soy de Burgos, de Miranda de Ebro, un buen día escucho un programa de música clásica que se llamaba Clásicos Populares, presentado por Fernando Argenta y Araceli González Campa, que me enamoró por completo. Y desde entonces, no solo me enamoró por completo, sino que decidí ser periodista de Radio Televisión Española por Fernando Argenta, única y exclusivamente. Entonces, ¿qué ocurrió después? Y ahora me vais a permitir que coja las notas, porque uno está acostumbrado a hablar delante de la televisión o delante del micrófono de radio con guión, pero no sin él. Bueno, el caso es que a Ernesto le influyó de aquella manera y a mí de esta otra, porque Fernando Argenta, yo creo que tiene lo que tiene que tener cualquier divulgador. Es decir, tú puedes hablar de ciencia, puedes hablar de física cuántica, de filosofía, de política, pero lo más importante es saber comunicar. Tú puedes tener unos conocimientos vastísimos de cualquier cosa, pero lo importante, si no comunicamos, si no sabemos transmitir a las personas lo que llevamos dentro, no hay nada que hacer. Y Fernando Argenta, eso fue lo que precisamente consiguió. Dirigió un programa de radio en Radio Nacional de España y lo presentó nada más y nada menos que desde 1971, el año en el que yo nací, hasta el año 2008, que se dice pronto. Un programa de música clásica en horario de máxima audiencia de Radio Nacional de España. Y luego no solo eso, tuvo su versión en televisión desde el año 2000 a 2008 en El Conciertazo, en el que algunos eruditos de la música clásica veían que hacía payasadas, pero los que nos dedicamos a esto veíamos con amor, con cariño, como una persona conseguía atraparte, bien sea en la radio o en la televisión, en algo tan complicado aparentemente como parece la música clásica, convertirlo en algo divertido. Ese fue su mayor premio para él, para todo nuestro país y para una radio pública, qué duda cabe, como Radio Nacional de España. Fernando Argenta, como sabéis, no solo influyó que a mí me gustase la música clásica, sino que el año en el que él, digamos, se apuntó, porque era voluntario, aquel famoso expediente de regulación de empleo de Radio Televisión Española, que se fueron 4.150 trabajadores, el año en el que se fue, precisamente porque él se fue, yo me pude presentar a las oposiciones cuando él lo dejó. Entonces, cuando él se marchó, yo justo ese año entré en Radio Televisión Española. Entonces, ahora bien, ¿todo esto por qué? ¿Por qué este homenaje? Pues porque en España se ha quedado huérfana. Yo creo que se ha quedado huérfana de divulgadores. Ahora, gracias a Dios, en la 2 de Televisión Española hemos tenido un maravilloso programa que se llama This is Opera, que vosotros lo conoceréis, con Ramón Gener, que es un tipo... Es que te recuerda a Fernando Argenta. El otro día vino a Valladolid, le estuvimos entrevistando en Radio Nacional y decía, es que transmites ese mismo optimismo. Era lo que Fernando retransmitía por las ondas. Y lo más importante, consiguió hacer de la música clásica algo que a ti y a mí nos gustase, porque nos hablaba... desmitificaba de los músicos clásicos. Nosotros, cuando alguien le dice Beethoven, Shostakovich, Tchaikovsky, ¿verdad? Dices Verdi, dices, claro, dices, ¿dónde voy yo con eso? Wagner, ¿quién se escucha las 16 horas del Anillo del Nibelungo seguidas? ¿Alguien se las ha escuchado, por cierto, seguidas? Nadie, ¿verdad? Bueno, yo sí, que lo sepáis, y envidio. Pero bueno, lo que os quiero decir, él desmitificaba. ¿Qué nos contaba Fernando Argenta? Fernando Argenta nos hablaba de pues, que si Bach había tenido 21 hijos, que si a Wagner le gustaba vestirse de mujer en la intimidad,
que si Sostakovich tenía varias novias, como ahora vamos a comprobar, al mismo tiempo que componía. Eso, que a cualquier erudito de la música clásica le parece la banalización, a mí me parece la perfección. Precisamente por eso es por lo que te quedabas a escuchar su programa de música clásica. Es decir, él utilizaba la anécdota, como siempre digo que en periodismo hay que construir de la anécdota la generalidad. Y te quedabas con esa historia y tú luego seguías escuchando el programa. Y eso fue lo que consiguió. Y nada más y nada menos que desde 1971, repito, hasta 2008, uno de los programas más longevos en la historia de la radio de nuestro país. Con lo cual creo que el mérito que tiene es más que de sobra. Y yo estoy emocionado, porque no solo hizo eso, sino que a mí y a nuestro equipo nos llevó a hacer un programa dentro de las... dentro de las diferencias que tenemos con Fernando Argenta, parecido a lo que él hacía. Nuestro programa se llama Vida de Artista, es un microespacio pequeñísimo de 2 minutos y medio, 3, que se emite en Radio 5 de Radio Nacional de España, pero es su legado. Siempre digo, es que cuando me dijo Ernesto, por favor, Roberto, ¿puedes venir? Le dije, por supuestísimo que voy, porque es que lo que hacemos en Radio Nacional, en Radio 5, es el legado de Fernando Argenta, y ojalá, si nos puede escuchar, que se sienta orgulloso de lo que con humildad hacemos todos los días. Porque lo intentamos, no es lo mismo que lo de él, que era un programa de una hora, pero intentamos hablar de lo que él hablaba, es decir, de continuar hablando de, digamos, de lo que los músicos clásicos, que eran humanos. Y vosotros sabéis que no solo hizo esos programas, sino que escribió incluso un libro que para nosotros es nuestra fuente de inspiración, que es Los clásicos también pecan, en el que os recomiendo que lo leáis porque os vais a divertir muchísimo. Las 42 veces que cuenta Fernando Argenta que se cambió Beethoven de piso, con sus dos pianos, como dice él, lo que él comía, o que si Händel pedía dos menús en un restaurante porque comía dos veces, etcétera. Y él, eso es lo que consiguió, hacer humanos los que vosotros y yo mismo consideramos dioses que en realidad no lo son. Y tampoco me quiero enrollar mucho, vamos a ir con lo que habéis venido a escuchar, que es esta pieza, y ahora vamos a hacerlo de dos formas distintas. Es decir, como si yo fuese Ernesto Monsalve, que digamos, fue el que, perdón, fue el que se fue por el camino intelectual dirigiendo la orquesta, y yo os cuento la parte gamberra, la que a mí me gusta hacer todos los viernes en Radio 5 de Radio Nacional de España. Ernesto, perdóname Ernesto, os diría que lo que vamos a escuchar es música nacionalista rusa. ¿Qué es la música nacionalista? Pues aquella que incorpora en su composición lo que Dmitri Sostakovich escuchaba todos los días, es decir, las canciones populares rusas, las estructuras rusas, incorporaba a sus sinfonías, a sus sonatas, incorporaba todo aquello. Bien, entonces quedamos en que la música nacionalista rusa incorpora temas folclóricos, estructuras rítmicas, etc. Que Sostakovich tuvo influencias de Bach, de Beethoven, de Mahler y de Alan Berg. Y que es un músico romántico, pero con elementos de atonalidad, politonalidad y cromatismo. Que alguien me explique esto, porque yo cuando lo he escrito no sabía lo que significaba. Eso lo digo con total sinceridad. Y que lo más importante de Sostakovich en su vida fueron sus 15 sinfonías, sobre todo la 5 y la 7, y ese famosísimo, que vosotros seguro que conocéis, vals de la suite de jazz número 2. Bien, esto es lo que os contaría Ernesto. Pero yo me voy a la parte de Sostakovich, digamos, lo que va a parecer un poco Sálvame Deluxe. Porque cuando Sostakovich compone esta sonata para violonchelo y piano en 1934, resulta que ese verano el muy pillín, bueno, pues abandona a su mujer durante 2 meses y se echa una novia y compone esta sonata en 1934. Entonces, cuando termina de componerla, se estrena su famosa ópera Lady Macbeth de Minsk. Y vuelve con su mujer, ¿verdad? Y aprovecha y tiene una hija, su primera hija. Es decir, abandona a su mujer durante 2 meses, se lía con una alumna y luego vuelve con su mujer otra vez y tiene su primera hija. Aquí lo curioso de la historia, lo que a mí más me llama la atención de Dmitri Sostakovich es esa dicotomía, ¿no? Es decir, cuando el artista está cerca de un partido político, porque es lo que le ocurre a él. Él, en 1934, decimos que en el año 36, se estrena su ópera Lady Macbeth de Minsk y en el diario Pravda, algunos que seguro que os acordáis de cómo se llamaba aquel diario, que significa en ruso verdad y que era la voz oficial del Partido Comunista, bueno, pues en el diario Pravda le ponen a parir. Una crítica anónima sobre esa ópera dice que es aberrante, que va en contra de lo que significa el comunismo, en contra de la Unión Soviética. Incluso llegan a decir algunos autores
que esa crítica que aparece en ese periódico la escribe el propio Stalin. El caso es que pasan unos años y Shostakovich quedará completamente abandonado, y no solo él. Shostakovich también quedará fuera de lo que es, sus obras quedarán prohibidas en Rusia, las de Shostakovich, las de Prokofiev y también el famoso compositor Khachaturian, del que seguro conocéis, La danza del sable. Estos tres autores quedan completamente proscritos de la Unión Soviética. Claro que es así que hasta que no muere Stalin en 1953, 5 años después, la figura de Shostakovich quedará rehabilitada y en 1960, sorprendeos, no le queda más remedio que apuntarse al afiliarse al Partido Comunista de la Unión Soviética, incluso convertirse en miembro de la dirección del propio Partido Comunista para que su música salga adelante. O sea, estas dos historias son las que más me han llamado la atención de Shostakovich, aparte de lo que revolucionó la música, que por supuesto nos interesa, pero los largos amoríos que tuvo a lo largo de su vida, nada más y nada menos que 3, y sobre todo su dicotomía a lo largo de su vida, ¿qué hago? ¿Me apunto al partido? Es decir, es que como si hoy un artista, para que me entendáis, si quisiera estrenar películas aquí en España, se tuviese que afiliar al Partido Popular si está en el gobierno, o al Partido Socialista si estuviese el Partido Socialista en el gobierno. No le quedó más remedio a Shostakovich. De hecho, la historiografía moderna todavía no ha logrado saber si Shostakovich realmente se apuntó al Partido Comunista para que su música se escuchase en toda la Unión Soviética o realmente era porque sentía la ideología del Partido Comunista. Bien, dicho esto, espero no haberme enrollado y haberoslo explicado bien. O sea, alguna me mira y me balancea la cabeza como diciendo: Roberto, cállate ya, que ya empieza. Bueno, pues entonces vamos a escuchar esta sonata para violonchelo y piano. Repito, fue compuesta en 1934. Tiene 4 movimientos, 4. Os recuerdo que en la música clásica no se aplaude hasta que concluyen los 4. El primero se llama Allegro ma non troppo, que significa alegre pero no demasiado, es decir, que no os paséis siendo demasiado alegres a la hora de tocarla. ¿Qué es lo que quiere decir? Y yo creo que no os tenía que decir nada más sobre esta sonata. Que la disfrutéis y que nos volvemos a ver con la música de Manuel de Falla. Y que mucho ánimo. Eso es una sonata, me decían ellas, les preguntaba que si es dura para el oído. Me han dicho que un poquito sí. Bueno, disfrutad esta música de Shostakovich y antes que nada, gracias a Toñi. De verdad, llevo a Fernando aquí en el corazón. Estoy muy contento de poder haber participado con vosotros. A Taulfo, Toñi, muchísimas gracias por estar aquí en Valladolid y a Ernesto por haber organizado este concierto. Ya no me enrollo más. Disfrutad de Shostakovich. Thank you.
Thank you.
Bueno, no sé si os pasa como a mí que, bueno, lo que os decía al comienzo, ¿no? Que de Shostakovich, pues lo justo. Es decir, yo escucho esta música y al final es como decía Fernando Argenta, la música clásica no hay que entenderla, hay que amarla. Y a mí el segundo y el cuarto movimiento pues me han parecido fascinantes, distintos para el oído, ¿verdad? Estamos acostumbrados a la música de Vivaldi, de Beethoven, de los grandes, de Verdi, sus maravillosísimas óperas, pero cuando escuchas algo distinto también te atrapa, también te llama la atención. Y no hace falta llamarle ni dodecafonismo, ni atonalidad, ni como decía el diario Pravda, que antes se me ha olvidado deciroslo, que lo llamaba pornofonía. Es decir, yo cuando lo he escuchado decía, ¿qué es eso? Sonidos pornográficos. Eso es lo que decía el diario Pravda de la música de Dmitri Shostakovich, que a mí me ha parecido esta sonata, que por cierto la he escuchado por primera vez, maravillosa. Y ahora vamos con otro nacionalismo, pero el nacionalismo español, porque estábamos hablando antes del nacionalismo ruso. Cuando leía el otro día sobre nacionalismo, yo decía, ¿qué pasa? Nacionalismo español. Salen con la bandera de España y se ponen a tocar el piano. Pues no, es que incorpora Manuel de Falla a su vasta obra musical, bueno, pues las jotas castellanas o los sonidos andaluces, y lo entremezcla con toda su vasta obra musical. Manuel de Falla, que como decimos es representante del nacionalismo musical español y que coincide en el tiempo pues con otros no menos grandes como Granados, Joaquín Turina, Albéniz, etcétera, o el maestro Joaquín Rodrigo. Esta obra que vamos a escuchar, que se titula, me vais a perdonar por cierto, es Eva Elena García al violonchelo y Paula Lanuza al piano. Un aplauso para ellas, por favor. Bueno, Manuel de Falla nació en Cádiz en 1876 y murió en Argentina en 1946. Como hemos dicho, representante del nacionalismo español, y va desde el nacionalismo folclorista, que incorpora nuestra jota castellana y también los sonidos andaluces. Y va desde ese nacionalismo, va evolucionando toda su música, desde ese nacionalismo folclorista de los primeros tiempos al nacionalismo propio e inspirado en el siglo de oro de nuestra literatura. Y eso lo podéis ver, por ejemplo, en una ópera que él compuso para marionetas que se llama El retablo de Maese Pedro. Bien, esto es lo que os contaría Ernesto, que le encanta, Ernesto Monsalve, le encanta toda la parte intelectual de todas estas obras, que cuando pues hablamos de música clásica le digo, por favor, Ernesto, para allá, porque me estás poniendo la cabeza como un bombo. A mí lo que me gusta de Manuel de Falla son dos anécdotas de su vida. Dos anécdotas muy curiosas, sobre todo porque los que ya tenemos cierta edad, yo creo... Yo era muy jovencito, pero creo, y vosotros seguro que os acordáis del billete de 100 pesetas en el que Manuel de Falla aparecía calvo, ya con gafas redondas como estas de pasta. Bueno, pues Manuel de Falla, esa es una de sus anécdotas, que el Banco de España imprimió un billete de Manuel de Falla en 1971, pero que retiró en 1982 por la inflación. Y como fue una inflación tan acuciante la del año 82, por eso nació la famosa moneda de 100 pesetas. El billete de Manuel de Falla se acabó retirando, el Banco de España todavía lo admitía, hasta que ya entró en funcionamiento el euro y ya por fin desapareció Manuel de Falla. Pero la otra anécdota de Manuel de Falla, que es la que a mí más me llama la atención y que en Vida de Artista, de Radio 5, de Radio Nacional de España, le dedicamos un espacio, fue que seguro que Paula, que toca el piano, seguro que no lo sabía, tú, Paula, cuando tocas el piano, tú tendrás el piano en las academias. Cuando van tus alumnos después, ¿tú limpias el piano? No. Claro. Eso es lo gracioso. Manuel de Falla era un hipocondríaco. Tenía miedo a cogerse cualquier enfermedad. Y cuando tocaba el piano, todos los días, si sabía que alguien había tocado el piano, limpiaba una a una las teclas con un algodón, con alcohol, porque tenía miedo a cogerse cualquier enfermedad. Era lo que se llama un trastorno obsesivo compulsivo de la limpieza, tremendo, no podía tocar el piano si él previamente no había pasado el algodón por todas y cada una de las teclas, rociándolo con alcohol porque pensaba que se iba a coger cualquier germen. Es una anécdota graciosa, pero lo que decía Fernando Argenta, los clásicos también pecan, es decir, los clásicos también son humanos, y cualquier persona de hoy en día al que consideramos genio, como puede ser Giuseppe Verdi o Wagner y su sospecha de que la intimidad se vestía de mujer, que no lo hemos logrado averiguar, pero se sospecha que se vestía de mujer, o lo que os contaba antes de Beethoven y sus pianos, o lo que le gustaba comer, o Vivaldi, que vivió muchos años, decían, en pecado, con una de sus cantantes del coro. Eso es lo que trataba de hacernos ver Fernando Argenta, ¿no? Que
La música clásica es bella, es hermosa, pero que conociendo al ser humano te das cuenta de que sí, eran genios, pero que también eran humanos como vosotros o como yo mismo. Y ahora vamos a escuchar, pues, la segunda pieza que tenemos para hoy, que se titula, ya me podéis disculpar porque no me lo sé de memoria, Siete canciones populares españolas. Son siete. Y de ellas os puedo decir que fueron estrenadas en el Ateneo de Madrid en 1915 y que son Lieder. Ya sabéis que los Lieder son esas canciones populares que llevan un poema y que están cantadas por lo general por una soprano o por un tenor y acompañamiento de piano. Pero en esta ocasión Eva y Paula nos van a ofrecer la versión instrumental. Son siete y os las leo. La primera se llama El paño moruno, la segunda Seguidilla murciana, la tercera Asturiana, la cuarta La jota, la quinta La nana, la sexta La canción y la séptima El polo. Solo la cuarta y la quinta, La jota y La nana, fueron inventadas propiamente por Manuel de Falla, porque las otras cinco son inspiraciones, recoge las músicas populares que por aquel entonces, en España, a principios del siglo XX, pues sonaban. Repetimos, estrenada en el Ateneo de Madrid de 1915 con el propio Manuel de Falla al piano y la soprano Luisa Vela cantando. Bueno, espero que os guste y nos vemos en la siguiente, cuando queráis. Thank you.
Elena y Paula. Bueno, yo estaba mirando, me vais a perdonar la banalidad, pero estaba ahí dentro y digo, bueno, Falla no hubiese tocado nunca en este piano, porque aquí hay un poquito de polvo, ¿eh? Hubiese estado... Y por atrás un poquito también, Ernesto, que no se enfade la señora de limpieza, pero aquí hay un poquito de motas de polvo. Bueno, estaba pensando que precisamente, fijaos, si algo aprendimos de Fernando Argenta, era lo que os decía antes, ¿no? Que construía historias, nos enamoraba, nos atrapaba la música clásica precisamente a base de esas anécdotas. Por ejemplo, si hoy estamos en este teatro con las luces apagadas, yo a vosotros prácticamente nos puedo ver excepto la primera, la segunda, la tercera, la cuarta fila. Bueno, pues yo con Fernando Argenta aprendí que las luces del teatro se apagaban gracias a Richard Wagner, porque si habéis visto la película Amadeus, cuando se ven esas escenas en las que Mozart estrena, por ejemplo, el rapto en el Serrallo o Don Juan, se ve que el teatro está completamente iluminado. Bueno, pues Fernando Argenta nos enseñó precisamente eso, que Wagner apagó las luces de todos los teatros para que el espectador se concentrase única y exclusivamente en lo que ocurría en escena. Más cosas que nos contó Fernando Argenta, también de Wagner, que si habéis estado en un teatro de ópera, por ejemplo, veis que la orquesta siempre está como una especie de foso. A la orquesta no se la ve cuando se toca la ópera. Pues también fue gracias a Wagner para que los espectadores no se despistasen con que si el músico se tocaba la nariz o se reía con su compañero. Eso también lo hizo Wagner. Y también hizo, en su famoso teatro en Alemania, en Bayreuth, que la bancada fuese corrida. Si alguno habéis tenido la suerte, porque hay que esperar 7 años para conseguir una entrada, de poder ver una ópera de Wagner en su teatro en Bayreuth, bueno, pues si lo veis por dentro, os daréis cuenta de que no hay distinciones clasistas, no hay palcos, todo el mundo está en un banco corrido, de tal forma que como te toque en el medio, como tengas que ir al servicio, despídete porque te tienes que tragar casi 4 horas del crepúsculo de los dioses sin poder orinar. O sea que o vas al principio o despídete que no vas. Bueno, pues eso también fue idea de Wagner, es decir, bancada corrida para que todo el mundo estuviese fijado en lo que ocurría en escena. Y eso también fue gracias a él. Y también gracias a Fernando Argenta aprendí que ese teatro no tiene aire acondicionado. Eso, y eso que su certamen de verano es en verano, en agosto, es verdad que es Alemania y no hace tanto calor, pero claro, ¿cómo hacen para soportar 4 horas o 3 horas de Siegfried o de la Valquiria o cualquiera de ellas, el Tannhäuser mismo? ¿Cómo hacen? Bueno, pues se suben al tejado y riegan todo el techo, que es de madera, para que durante la representación esa humedad les permita soportar esas temperaturas, porque Wagner es absolutamente prohibido instalar aire acondicionado para que no despiste a la gente que va, a los espectadores que van a disfrutar de todo lo que es la música de Bayreuth en Alemania, que como sabéis, única y exclusivamente se toca todas las óperas de Wagner. Bien, dicho esto, para que sepáis todo lo que aprendí con Fernando y todo lo que los oyentes aprendimos con Fernando Argenta desde el 71 al 2008. Ahora vamos a escuchar, bueno, pues uno de los clásicos de la música española, El amor brujo, que como sabéis es un ballet pantomima, que tiene varias versiones. Esta que vamos a escuchar para violonchelo y piano, pero también tiene, bueno, pues otras versiones que hubo, también cantadas. Esta que se estrenó en 1916 en España es la Sinfónica, la que todo el mundo conocemos como la Sinfónica, que está compuesta para, está arreglada para orquesta sinfónica. La que van a tocar Elena y Paula es para violonchelo y piano, cuando queráis. Thank you.
Decíamos antes, yo estaba diciendo, oye, por cierto, dentro de poco se estrena una película, me gustaría que fueseis a verla, porque también lo aprendí con Fernando Argenta, que era la peor cantante de la historia, no sé si la habéis visto anunciada, que va a estar protagonizada por Meryl Streep. Bueno, pues conocimos a esa famosa soprano que se llama Florence Foster Jenkins, porque Fernando Argenta la calificó como la peor soprano de la historia, pero... curiosamente a mí, de todos los programas que hemos hecho en Radio Nacional, y creo que él también coincidiría conmigo en que lo que ella decía era la peor, evidentemente, incluso, pero llenaba el Carnegie Hall, que el Carnegie Hall en Nueva York tiene 3.325 localidades. La gente solo iba a escucharla para reírse. Incluso ella pensaba que cantaba el aria de la Reina de la Noche como si fuese la mismísima Edita Gruberova, pero en realidad la cantaba fatal, la cantaba muy mal. Incluso el pianista que le acompañaba se dirigía al público cuando ella estaba en sus momentos de mayor tensión emocional, estaba cantando y el pianista se volvía, hacía muecas al público... Pero ella tuvo una frase que a mí siempre se me ha quedado marcada. Decía, la gente podrá decir que soy una mala cantante, pero nadie podrá decir que no cante. Esa es precisamente la filosofía de vida de artista, claro. Ahora ellas nos van a ofrecer, bueno, os van a ofrecer una pieza fuera de programa que está compuesta por el propio Ernesto Monsalve. Una pieza que se titula Hacia ella y que, bueno, pues Elena García al piano y Paula al piano, Paula Lanuza, bueno, pues nos van a deleitar cuando queráis.
Esta pieza es de Ernesto Monsalve, un aplauso para él también. Yo quería dar las gracias a Roberto Santamaría por haber presentado tan magníficamente. Yo creo que Fernando Argenta es inigualable, pero si se le pudiera igualar, estás muy cerca de conseguirlo. Un aplauso muy fuerte para él, por favor. Gracias de corazón a Toñi y a Ata, a Taulfo, por habernos acompañado, también al subdelegado del Gobierno, al coronel responsable del Palacio Real,
al director del Museo San Joaquín y Santa Ana, a académicos, a directores de teatro, a directores de instituciones culturales que nos han acompañado y que nos acompañan, y sobre todo también muchas gracias a los patrocinadores que hacen posible esto: Laboral Kutxa, la Junta de Castilla y León, el Instituto de la Juventud, Radio Televisión Castilla y León, que retransmite esto y que hace posible que lo que hemos hecho hoy tenga su eco en el resto de Castilla y León. Muchas gracias, Francisco Temprano, director de producción propia, por acompañarnos, y muchas gracias también a Bodegas Liberalia y a Flores Madre Selva por habernos decorado esta sala y por acompañarnos también sus responsables. Muchas gracias de corazón y nos encontramos en el próximo concierto del ciclo. Bueno, una cosa antes de terminar. Una cosa importante que a mí me gustaría decir antes de terminar. O sea, ya hace ya algunos años que ha muerto Fernando Argenta, pero algunos, Toñi, algunos Ataulfo, pues lo seguimos llevando en nuestro corazón y con toda humildad, bueno, pues en Radio Nacional seguimos manteniendo el espíritu vivo. Si lo escucháis, espero que os guste y, bueno, pues gracias a Fernando Argenta, porque es lo importante, que su espíritu sigue vivo y que sus ganas de difundir la música clásica. Es decir, vosotros habéis estado disfrutando de la música. Yo no sé si lo entiendo o no, como digo siempre. Yo no sé de sinfonías, ni qué es una sonata, ni qué es un clavicémbalo. Lo leo, lo busco y lo miro. Pero lo que me hizo Fernando Argenta y su maravilloso programa Clásicos Populares fue amar precisamente la música clásica. Gracias a todos por venir y nos veremos en el siguiente. Un aplauso para Fernando. Y nos encantaría que toda esa gente joven de menos de 30 años, los demás también son muy jóvenes, son jóvenes pero un poco menos, todos esos jóvenes de menos de 30 años que seguramente tienen Twitter, nos dejen su opinión en @cicloargenta. Muchas gracias y buenas noches. Esto es para ti, Roberto.